Profe, ¿puede venir, por favor? Necesito su ayuda. Sí, ya voy para allá. Bien, no olviden, chicos, de poner su nombre en la parte superior del examen. Espero que esta vez todos lo aprueben. Recuerden que de este examen depende el que ustedes egresen de esta carrera. Buena suerte. Sí, quiero hacer una vez. Hay un chico aquí en la universidad. Espero. ¡Ay, ay! Lo siento, señorita. ¿Pero qué hiciste? Lo siento, pero no se preocupe. Enseguida le traigo otro nuevo, ¿sí? No sabes hacer nada bien. Aquí está, señorita. Puede continuar en la parte de atrás. Y revise bien, a ver si todo está correcto. Gracias. Gracias. A ver, denme un momentito. Necesito hablar con ustedes. Lamento decirles que han reprobado el examen. ¿Pero y eso por qué? Si ni siquiera ha visto los exámenes. Porque hicieron trampa. No, no hicimos trampa. Claro que sí. Has hecho trampa. Mira las pruebas. ¿Qué? Sí, aquí está. Eso no me pertenece. Ni siquiera son mis letras. Además, tu noviecita también hizo trampa. No, no lo creo. Sí, amor, hice un poco de trampa. ¿Qué? ¿Por qué? Me lo verás conmigo afuera, ¿viste? Así que vamos. A ver, muchacho, no la trates así. La trato como a mí se me pegue la gana. ¿Eso crees que puedes conmigo? Mira, yo simplemente soy un profesor, pero con el suficiente valor para verte a las autoridades de la universidad. No creo que lo hagas. ¿Sabes quién es mi padre? Es el propietario de la universidad. Así que te puedo expulsar ahora mismo. Puedes hablar con tu padre, pero antes tendrás que hablar con alguien más. ¿Con quién? Mira, oficial, es él. Ajá. ¿Quedas arrestado? Pues muy hombrecito, ¿eh? ¡Venga! Gracias a usted, señorita, por tener el valor de... Pero en realidad no entiendo cómo una chica como usted, tan inteligente, tan hermosa, se involucra con un tipo como ese. Yo sé, es que mi madre me obligó. Su familia tiene dinero y nosotros venimos de la pobreza. Sí, pero usted tiene suficiente material intelectual como para salir sola adelante. Gracias, profesor, por esas palabras de aliento. Desde ahora ya no estaré con ese tipo de personas. Sí, sí, sí. Ojalá que sigas así. Y tal vez aparezcan otras personas en la misma situación de usted. Y usted pueda ayudarlas. Sí. Gracias de verdad por su apoyo. Gracias a usted.